Ustedes de Formación en Acción, que traemos los centros de capacitación para el trabajo. ¿Para qué los traemos? Pues para que ustedes conozcan más de cerquita qué es lo que hacemos en cada una de las aulas y talleres. Así es de que hoy no es la excepción. Traemos invitados para todos ustedes del CECATI número 162. Entonces vamos a darles la bienvenida a nuestra jefa de vinculación, Rosalba. Hola, buenos días. Gracias, Sarita. Buenos días. Aquí la profesora. Gracias, Sarita. Muy buenos días a todos. Ah, gracias, Alejandra. Y a mi derecha, la otra profesora de administración del CECATI 162. Profesora. Gracias, Sarita. María Karime Tapia Villaseñor, instructora de la especialidad de administración. Muy bien, pues ellas nos van a platicar de qué se trata el abordaje de la administración dentro de los centros de capacitación. Y el señor, hay que presentarlo. Profesor, buenos días. Juan Pampiro, no es cierto. Es que yo leo a Juan Pampiro, que es un hombre muy simpático de allá de Guatemala. Pero no, no soy Juan Pampiro. Yo me llamo Severo. Severo, Severo Chinchurreta, para servir a todos ustedes. Y vengo aquí a aprender de las profesoras, de los jefes y todo, de los CECATI, porque me encanta eso de los clubes que están ustedes implementando en las secundarias técnicas. Así es de que, digo, algo se me ha de ocurrir para ir a ofrecerles a todos ustedes un club muy interesante. ¿Qué les parece que el profesor Severo esté allí impartiendo club? Bueno, pues, no sé, si ustedes, congruente con su nombre, no creo que les dé mucho gusto que llegue a darles clubes. No, yo soy afable, soy tranquilo. Muy bien, pues espero que hoy aprenda usted mucho. ¿Me ayuda en la entrevista? Ah, por supuesto, claro que sí, me encanta. Muy bien, vamos a empezar. El CECATI 162. Aquí son numeritos. Cada CECATI tiene un número. No solamente hay CECATI en la ciudad, sino también en toda la República Mexicana. Bueno, casi toda la República Mexicana. Entonces, estamos hablando del CECATI número 162 en la Ciudad de México, ¿verdad? Rosalba, jefa de vinculación, ¿en dónde nos encontramos? Sí, el CECATI 162 está ubicado en la calle de Naranjo, número 110, en la colonia Santa María de la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Alcaldía Cuauhtémoc. Si llegan al metro San Cosme, ¿les queda perfecto? Sí, de hecho tenemos una excelente ubicación porque estamos muy cerca del metro San Cosme, exactamente a cinco calles del metro Buenavista y a cinco calles del circuito interior. Entonces tenemos una excelente ubicación y vías de acceso muy rápido hacia el plantel. Estamos exactamente, hacemos esquina Naranjo con eje 1 Norte. Perfecto. Además es una zona bonita. Vayan y conozcan el CECATI, que tiene sus puertas abiertas, por supuesto. Así que vayan a preguntar en especial ahora por la especialidad de administración. Profesora, cuéntenos, ¿qué es esto de la administración en los CECATI? Porque ya sabemos que hay toda una carrera de administración de empresas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que el alumno va a encontrar en CECATI en el área administrativa? Bueno, básicamente la especialidad de administración surge porque CECATI prepara para hacer diferentes carreras técnicas, podríamos decirle así, como son corte, como son belleza, como son informática. Y nosotros en algún momento surge la especialidad porque creemos que pueden llegar a establecer su propio negocio. Uh-huh. La especialidad de administración ya tiene establecida aproximadamente
15, 17 años. Y bueno, pues tiene o está compuesta por 5 cursos básicos, que son mercadotecnia para la micro y pequeña empresa, dentro de la cual ellos llevan a cabo una investigación de mercados en campo para poder conocer y saber si es viable o no el establecimiento de un negocio. Uh-huh. A ver, un ejemplito uh-huh. de esto de en campo. ¿Cómo se ve la mercadotecnia en campo? La mercadotecnia en campo es llevar a cabo una investigación de mercado haciendo preguntas y encuestas en un sector determinado o en un mercado determinado uh-huh. para conocer si es viable o no establecer un negocio en esa zona o en esa área. Mm, excelente, muy bien. ¿El otro curso? Posteriormente viene el curso de administración para la micro y pequeña empresa, en donde ellos a grosso modo conocen todo lo que es la administración de ese negocio, todo lo que es el aspecto de planeación, organización, dirección y control de recursos humanos, financieros y materiales. En este curso ellos aprenden lo que es el registro, el rayado de diario, esquemas a mayor, balanza de comprobación, balance general, estado de resultados. Ellos llevan a cabo lo que es un manual de organización y un manual de políticas y procedimientos de la empresa que ellos decidieron en el curso de mercadotecnia. Uh-huh. Ya deben de tener la decisión de qué tipo de empresa quieren implementar. Así es. Perfecto. Posteriormente viene lo más importante, que es servicio y comunicación con el cliente. Yo creo que siempre el cliente es lo más importante. Pero yo también estoy de acuerdo. Claro, cuando a mí no se me respeta, no, señorita, yo me voy. Me voy. Sí, definitivamente. Yo creo que tenemos dos tipos de cliente, el cliente interno y el cliente externo. Si nosotros tenemos bien a nuestros clientes internos, que son los mismos compañeros de trabajo, obviamente vamos a reflejar ese estado de ánimo hacia el cliente externo. Claro. Entonces es importante manejar la comunicación, que es una de las grandes fallas que llegamos a tener como seres humanos. Así es, no solamente en una empresa, sino en la vida cotidiana, en la propia familia, en la comunicación que tenemos que implementar en el trabajo, en la escuela, en la colonia, con la de las tortillas inclusive, ¿no? Hay que ser como aprender ese respeto al otro. Así es. Y siempre tener retroalimentación, que es lo más importante. Claro. Famosa, conocida como feedback. Claro, escuchar también es importante, ¿verdad? Así es. Muy bien. Es el cuarto curso, es el de servicio de atención telefónica y telemercadeo. En la actualidad ya no nada más es una venta face to face. Uh-huh. Ya tenemos diferentes tecnologías, ¿no? Vendemos en televisión, vendemos vía internet. Así es. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos con el otro mediante la comunicación no verbal. Claro que sí, claro que sí. Y también la comunicación verbal se transmite, se siente. Porque sí, definitivamente, a lo mejor yo no tengo a las personas de frente, sin embargo tengo que convencerlas, pero para convencerlas necesito estar convencido de lo que les estoy ofreciendo. Así es. Definitivamente. Muy interesante, les voy a decir por qué. En CECATI esta especialidad ha funcionado como un complemento muy importante para los alumnos que han tomado ya especialidades como confección industrial de ropa, carpintería, electricidad, todo esto. Piensan en establecer su empresa y este curso en realidad ha sido como un respaldo, sobre todo para el autoempleo, porque ya tienen los conocimientos administrativos y contables de cómo sacar adelante esta microempresa. Así es de que, pues, me parece que se complementa, ¿cómo podría usted calificarla dentro de CECATI? Yo creo que es una columna vertebral, uh-huh. sobre todo para aquellas personas que quieren autoemplearse, porque no nada más es el autoempleo, sino que también estamos hablando de generar empleos para terceras personas. Y claro, tenemos un último curso que es el de herramientas para auditoría, en donde estamos auditando en base a calidad. En la actualidad estamos hablando de ISO,
Entonces va dirigido claro. hacia ISO. Claro, o sea, es un curso además que está actualizado. Así que es. Están cotidianamente al pendiente de cuáles son estas nuevas propuestas y nuevas formas así de es. Administrarse, ¿no? Los así QR, es. Los, en fin, un montón de símbolos los que se usan, ¿verdad? Definitivamente. Excelente, profesora. Vamos a ver. La profesora también es profesora de administración, Alejandra, ¿verdad? Sí, es correcto. También es profesora de administración, pero de una manera que implementamos en CECATI, que son nuestros profesores externos. Cuéntanos un poquito, ¿dónde es que aplicas tus enseñanzas? Sí, apenas terminé el viernes pasado. Atendí un curso que se llamó Desarrollo Profesional en el Ámbito Laboral. Fue asignado a chicos que entraron a un programa a través de la delegación, perdón, de la alcaldía de Venustiano Carranza. Asimismo, tuve la experiencia de que estos chicos, bueno, tenían la edad ellos de 19 a 46 años, creo que la mayoría eran desempleados. Ellos me comentaban que de verdad iban nada más por el apoyo económico. Bueno, yo traté de platicar con ellos y platicamos mucho y de alguna manera logré sensibilizarlos de que era el momento y tenían la oportunidad de adquirir estos conocimientos que además eran pues muy padres porque eran parte de su desarrollo personal y su desarrollo de vida y además pues les iban a pagar, ¿no? Para que aprendieran estos conocimientos pues tan padres, ¿no? Y finalmente iban a obtener un documento, ¿verdad?, oficial que el CECATI les iba a proporcionar y con valor a currículum. Entonces, que ellos, por todos los lados que ellos vieran, pues salían ganando. Y de verdad, mi experiencia fue que pues los chicos participaron mucho, cumplimos con el plan de trabajo, ellos crearon su propio concepto, sus propios conocimientos. Nunca estuvieron renuentes, siempre querían participar. Y bueno, y terminamos en tiempo y en forma. Elaboramos finalmente un proyecto desde el inicio, elaboraron, bueno, de alguna manera ficticia, un negocio, una empresa. Y todos los conocimientos que íbamos viendo día a día, ellos los iban aterrizando en su proyecto. Y finalmente me elaboraron como una tesina, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, se fueron muy contentos porque me dijeron, igual, si yo no encuentro trabajo, maestra, pues ya sé cómo puedo estructurar mi negocio. Y eso pues fue bueno, ¿no? Y de verdad, yo me llevo la experiencia de que los seres humanos somos complicados por naturaleza, pero finalmente existe una parte muy bonita y muy sensible, nada más es escuchar, a lo mejor tratar de sensibilizar a la gente y de verdad que hay una respuesta muy bonita, ¿no? Y bueno, yo me llevo muchas cosas de parte de ellos hacia mí y bueno, estoy muy contenta de haber atendido a este grupo de chicos. Excelente, muy, muy buena experiencia y definitivamente muy enriquecedora para ellos porque finalmente si ellos no logran tener una empresa, pueden apoyar a quien sí la tiene y realmente tener al día la contabilidad, apoyarlo en la administración, sí. Incluso darle las mejores ideas para que el producto salga adelante. Entonces, no solamente es para el autoempleo, sino también para apoyar a otras empresas que ya están en camino. ¿Usted, sí, profesora, correcto. Desarrolló el plan el programa de estudios para ellos o ya, ya existía? Ya existía. Uh-huh. Ya existía. Lo que hicimos era enriquecerlo. Uh-huh. Lo enriquecimos de acuerdo a las necesidades y bueno, y ellos siempre estuvieron muy contentos, muy participativos y bueno, yo lo vi cuando me sorprendieron cuando me entregaron su trabajo, un claro, trabajo de calidad. Claro. ¿Cuánto duró el curso? Un mes, 4 semanas. Uh-huh. Imagínense un mes el poder tener ya herramientas importantes. Exacto. Para aplicar los conocimientos. Jefa de vinculación, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto? ¿Cómo es que la profesora puede ir como una profesora externa a otra institución? Bueno, definitivamente dentro del área de vinculación, uno de los objetivos primordiales es precisamente el vínculo que el plantel tiene con otras instancias, con el sector productivo de bienes y servicios. Y precisamente a través de esta vinculación fue que nosotros pudimos contactar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
y directamente con las unidades de servicio del empleo para poder apoyar a población vulnerable. Una de las características que tenemos es que CECATIS generalmente tiende a favorecer a la población más vulnerable. Y precisamente en este sentido, el curso que proporcionó la profesora Alejandra estaba encaminado para la población vulnerable, que bueno, tenía tiempo que estaba en búsqueda de un empleo, pero bueno, le hacían falta ciertas herramientas. Entonces, platicando con las instituciones y específicamente con la alcaldía, sí estructuramos un programa que ya, bueno, previamente ya estaba dado, sin embargo, se tuvo que enriquecer a través del apoyo y de la propuesta que hizo la maestra para poder atender esta población vulnerable, con la intención de que ellos pudieran tener a la brevedad algunos elementos que les pudieran ayudar para poder conseguir trabajo. Inclusive, uh-huh, derivado de este mismo proyecto, se les invitó a los chicos a que pudieran participar con la creación de estos proyectos, poder crear obtener algún microcrédito por si alguno de ellos quería implementar el negocio. Y aparte, bueno, los que ya tenían las habilidades o las herramientas como para poderse incorporar al sector productivo. Finalmente, toda esta vinculación se hace precisamente con esa intención, ¿no? Dar a conocer el servicio que ofrecen los centros de capacitación, pero aparte, el poder atender a esa población vulnerable que, bueno, existe tanto y que a veces desconocemos cuáles son las necesidades reales que tienen, ¿no? Entonces, a través de este vínculo se logra poder crear proyectos que nos permitan poder favorecer a esta población, ¿no? Perfecto, claro. La maravilla es que los profesores que se encuentran en CECATIS son especializados en cada una de sus áreas, de tal forma que si una institución o un grupo de trabajadores llega con una necesidad específica, el profesor tiene la capacidad de desarrollar un programa, ¿verdad? Adecuado para satisfacer eso que se está demandando. Sí, de hecho, hay un servicio específico que se llama capacitación acelerada específica, que de hecho en programas pasados ya los habíamos retomado, pero bueno, precisamente la intención es esa, ¿no? Conocer la demanda y la necesidad que tiene el sector productivo, y en ese sentido, a través del valioso apoyo y la cooperación de los profesores de CECATI, es como logramos atacar esa parte de la demanda, ¿no? Así es, me parece excelente. Entonces, ¿tuviste alumnos desde qué edad? De 18 años a 46. A 46. Sí. ¿Y cómo fue esta interacción entre ellos, este intercambio de edades tan disímiles? Sí, el primer día fue como que un poquito así, cada uno se cerraba, ¿no? Pero ya conforme fue avanzando los días, fuimos relacionándonos, realizamos algunas dinámicas de grupo y bueno, y todos muy bien, trabajamos muy bien, trabajamos en equipo, y bueno, se creó un ambiente laboral bueno. Qué interesante. Sí, sí, sí. Muy bien, profesora, ahora que ya están, yo creo, con el apetito de llegar al CECATI 162 a conocerlos a ustedes, a conocer las instalaciones. Cuéntanos qué cursos están ahorita abiertos, qué curso viene, en qué horario se pueden inscribir. En este momento tenemos la posibilidad de tomar mercadotecnia para la micro y pequeña empresa en un horario de 7 de la mañana a 11. Estamos por abrir, iniciar en ese horario. Excelente. Es entonces turno matutino de 7 a 11 de la mañana. Ustedes que tienen múltiples actividades en el día, de 7 a 11 de la mañana les queda perfecto para empezar a realizar sus actividades. Muy bien, pues a ver, para irnos despidiendo, invítalos a que vayan, se inscriban. ¿Por qué es tan importante esta parte de la administración en la vida en general? Bueno, yo los invito a que ustedes se inscriban y además que aprendan y crezcan a nivel personal, a nivel profesional, y que tengan la posibilidad de ver un panorama más allá, porque nosotros administramos casa, administramos nuestros pasajes, nos dan nuestro domingo y tenemos que saber administrarlo. ¿Por qué? Pues porque así debemos de ser, ¿no? Exacto, intuitivamente nos la vivimos administrando, así, ¿verdad? Es. El tiempo, administrando la vida, las energías, la comida y nuestros ingresos, por supuesto. Y todo eso, bueno, las herramientas las adquirimos con ustedes, profesoras. Muy bien. Gracias. ¿Alguna
palabras de despedida. Sí, yo les quiero decir que los esperamos en el Secati, ¿verdad? La vamos a pasar muy bien, vamos a trabajar muy bien, nos vamos a divertir y finalmente vamos a aprender, chicos. Así es que allá los esperamos. Perfecto. Rosal. Bueno, pues el Secati 162 le daría mucho gusto el poder contar con la presencia de todos ustedes. También aprovechando ahorita estas últimas palabras, comentarles que bueno, el Secati también está trabajando en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y que creo que sería una muy buena oportunidad para que ustedes conozcan no tan solo la especialidad de administración, sino las 15 especialidades que en este momento tenemos activas en el plantel. Los esperamos y bueno, pues ojalá nos puedan acompañar a conocer también el plantel, las instalaciones, para que valoren la ubicación y en ese sentido pues todos los servicios que ofertamos. Muchas gracias. Bueno, pues yo gracias. También me despido. Yo creo que a mí se me ha abierto un panorama súper interesante porque hay chicos en las escuelas secundarias técnicas, yo los he visto, que tienen unas iniciativas importantes, incluso han hecho algunos inventos, pueden ya tener la iniciativa de crear su propia empresa y, por supuesto, ¿por qué no empezar a tener sus conocimientos de cómo administrarla? Así es de que se me hace que algo así voy a implementar, pero ¿cómo la haremos divertida? Hay que hacer un aprendizaje de la administración interesante, activo, vivo. ¿Se podrá? Claro que sí. Claro. Bueno, ustedes me explican ahorita después del programa porque me interesa implementarlo. Muy bien, nos vemos la próxima. Muy bien, nos vemos en la próxima emisión de Formación en Acción, un programa para todos ustedes, y agradecemos al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye. Bye.